Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal. Gran noticia la de hoy para todos los amantes de Star Wars. Y es que Electronic Arts ha hecho oficial que Star Wars Battlefront, uno de los títulos más esperados para esta campaña de Navidad, tendrá una beta a primeros del mes de octubre y estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. En dicha beta podremos probar el modo asalto de los caminantes de Hoth, con una batalla multijugador entre los rebeldes y el Imperio con nada más y nada menos que 40 participantes en línea, donde podremos jugar como Darth Vader o Luke Skywalker. También incluirán una misión supervivencia en Tatooine, donde junto a un amigo rebelde deberemos de superar hordas de fuerzas imperiales. Tendremos disponible también un modo llamado Área de Cápsulas, del cual recibiremos más información durante las próximas semanas sobre su funcionamiento y en qué consiste exactamente. Decir que aún se desconoce si esta beta será abierta o estará solo disponible para los usuarios que hayan reservado el título. Electronic Arts también ha presentado Star Wars Battlefront Companion, una aplicación que incluye un juego de cartas estratégico donde podremos ganar créditos para desbloquear cartas estelares o armas. También podremos consultar nuestras estadísticas, personalizar el equipo y modificar nuestra apariencia, así como mantenernos en contacto con nuestros amigos. Esta fase beta será una prueba técnica que de seguro dará un buen feedback a la compañía para subsanar y pulir los pequeños fallos que pueda tener el juego antes de su lanzamiento. Recordaros que Star Wars Battlefront se pondrá a la venta el próximo 19 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, darle a like, compartir por vuestras redes sociales, suscribiros al canal si es que aún no lo estáis y espero veros muy pronto en este vuestro canal. ¡Chao!